Well, hello to all this special auditorium. I am Emilio Tarazona. First of all, I want to thank Caterina Valdivia for the invitation to this symposium. Because the time is so short, I will start to read my speech, and that will be in Spanish. The title of this speech is Por un arte de propagación. Gloria Gómez Sánchez y los inicios del conceptualismo en el Perú. A lo largo de una de las décadas más convulsas y eruptivas del siglo XX, como fue la de los años 60, en lo social, lo político y lo cultural, se despliega en el Perú de principio a fin el trabajo de Gloria Gómez Sánchez, 1921-2007. Lo hace dentro de esa escena oficial y visible a través de 5 exhibiciones personales realizadas en esos 10 años y algo más que 10 muestras colectivas. Por el lugar que ocupa en esa escena emergente de experimentación, confrontación y transformación de las prácticas artísticas, Gómez Sánchez emprende una deriva en donde se suceden prácticamente en secuencia muchos estilos, algunos de los cuales inaugura incluso en el contexto local. Lo de secuencia lo sostengo porque es un artista que se reinventa con enorme rapidez, haciendo de cada exposición suya, digamos, asuma en gran medida un estilo completamente distinto al anterior. En estas ella suele cancelar para su trabajo formas de producción que muchas veces había asumido decisivamente en su exposición personal inmediatamente previa. Veamos. En 1960 aparece en la escena como un artista que inaugura la primera exhibición de obra estrictamente informalista en el país. 5 años después, introduce una serie de ensamblajes con desechos que constituyen los más abigarrados ejemplos de una ruptura con el gusto local, en favor de objetos que hacen parte de una suerte de estética del deterioro. Expresión acuñada por Marta Traba, que a diferencia de ella no usamos aquí peyorativamente. En 1966 exhibe una de las primeras y más ambiciosas ambientaciones realizadas hasta entonces en el país dentro de la muestra colectiva del grupo Arte Nuevo. 9 artistas que serán la cabeza visible de la vanguardia artística local y grupo del cual Gloria hace parte al ser acercada a los demás miembros por mediación del crítico de arte Juan Acha. Incluye, por ejemplo, en esta muestra inaugural de Arte Nuevo, dentro de un espacio oscurecido, muñecones o monstruos realizados con papel maché sobre una estructura, programando incluso una performance que activa el espacio y los objetos allí reunidos. Al año siguiente, retorna al color en una de las más estridentes exhibiciones declaradamente pop, en la que por primera vez asoma en el arte peruano. Esto lo hace incluso meses antes de que lo hiciera también la artista Teresa Burga, fallecida hace pocos días en Lima. Me refiero a Gloria Gómez Sánchez inaugurando una decisiva e inédita lectura de género dentro del arte local. Desde esas fechas, en adelante, digamos, explora también algunas piezas lumínicas y cinéticas, ¿no? Alguna de ellas incluso que no llegaría a exhibir. Y ya en 1970 realiza una de las primeras exposiciones radicalmente conceptual que se haya producido hasta ese momento en el Perú. Esta se exhibe a modo de renuncia o despedida explícita del contexto de las galerías de arte y al mismo tiempo establece allí un paradigma o guía para orientar en adelante el resto de su vida, invitando además a una búsqueda similar e individual a todas las personas quienes entran en contacto con la propuesta y asuman así esta interpelación. Yo voy a centrarme en 3 momentos de este itinerario cronológico que he resumido para establecer una ruta reflexiva que nos permita ver cierta continuidad en medio de esta aparente fluctuación extrema o mutación sucesiva de estilos.
El informalismo constituye, en cierto modo, uno de los puntos de quiebre del modernismo en el arte del siglo XX. Allí donde la abstracción, en Perú durante toda la década anterior, los años 50, es el más influyente movimiento artístico, la abstracción centraba su atención en los colores y las formas. Aquí, en el informalismo, el interés artístico pasa al lado de la materia, la textura y la densidad de las sustancias. Dejando de lado el pincel, ella se inicia en una experimentación que hace uso de goteos, chorreados, trazos o caídas libres desde el tarro, la cual abre paso a elementos extrapictóricos. Las primeras obras suyas de este tipo son fechadas en 1956 y 1957. Entre marzo y diciembre de 1958, ella traslada su residencia a Buenos Aires y entra en contacto con algunos pintores de esa ciudad, como Alberto Greco, quien le hace saber que lo que ella estaba haciendo es informalismo. Es muy probable incluso que haya visitado la muestra individual de Kenneth Kemble o la del propio Greco, junto a algunos artistas paulistas, realizadas en los meses de abril y noviembre de ese año, respectivamente. Animada por ese diálogo, ella radicaliza sus propias piezas, añade materias calcáreas, látex, acuarela, provocando muchas veces quemaduras sobre las superficies bidimensionales de esta serie. Yo quiero llamar la atención, este es un momento en que está realizando una de las primeras, digamos, piezas de la serie. Quiero llamar la atención sobre esta imagen en donde al lado del caballete y de la obra informalista de los años y principios de los 60, en lugar de un pincel se encuentra un soplete, ¿no? Aludiendo justamente a este cambio de herramientas, ¿no? En la producción de obra, ¿no? Un soplete para quemar la superficie del lienzo. Es interesante que en 1960, al presentar esta serie por primera vez en Lima, la escena viera en esta propuesta el camino seguro a la muerte de la pintura. La artista posteriormente describe que el informalismo para ella surge como el desprendimiento hacia una dimensión espacial y concreta que destaca como origen del arte pop. Un estilo que no va más allá, no va más hacia dentro de la pintura, a lo imaginario, digamos, sino desde la pared o desde la superficie hacia afuera, hacia aquella misma dimensión que ocupamos. La sensibilidad que explora estas piezas es afín a aquella que contemporáneamente, en otras latitudes, pretende también hallar una dimensión más allá del cuadro, como los tagli de Lucio Fontana iniciados en 1958, cortes de navaja sobre telas tensadas, o las Kami Kaburi de Saburo Murakami, ¿no? Imágenes en las que el cuerpo del artista rompe sucesivos lienzos de papel tensados en amplios bastidores de madera para hacer emergerlo al artista, digamos, más allá de la superficie bidimensional en una de las más impactantes acciones del grupo Gutai realizada por primera vez en 1957. Los formatos ortogonales de estas obras de Gómez Sánchez realizados a fines de los 50 y primeros años 60 se realizan en simultáneo, aun cuando sin contacto, a otra serie de cuadros con los que Jorge Eielson imaginaba el paisaje infinito de la costa peruana desde su exilio en Europa. Nos recuerdan hoy también los detallados mapas o levantamientos topográficos existentes de la superficie de la Luna, que empezaban entonces a alcanzar mayor precisión por las misiones tripuladas y automatizadas, un paisaje más lejano aún, auscultado desde una visión aérea que dibuja colinas, tierras altas y cráteres, o las imágenes que con miradas telescópicas o desde una sonda espacial pueden llegar ahora a de planetas desconocidos, ubicados a decenas de millones de kilómetros o a miles de años luz. Otro corte en esta trayectoria lo hago sobre una pieza emblemática que se llama Corbata, que exhibe en 1968 dentro de su individual titulada Rojo, Amarillo y Azul. A diferencia de las obras informalistas aquí comentadas, en ella predominan de modo incluso chirriante los colores primarios, pero se trata en ambas etapas de motivaciones compartidas.
ocupar con la obra una parte del espacio que corresponde a los espectadores. Con esta pieza, el artista pasa de sus cuadros pop, realizados desde 1967, a una suerte de libro pop-up. La figura se despliega y desprende de la estructura bidimensional a la cual estaba confinada, y se trata aquí del rostro de una modelo recortada de una revista, colocada a modo de collage, llevando una corona de frutos redondos y un collar de flores, mientras esta prenda amplificada, que da el nombre de la pieza corbata, cae pintada desde un nudo ovalado en tres terminaciones y a dos tramos, hasta quedar extendida por el suelo ante quienes miran la estructura frontalmente. El distinguido atuendo masculino parece drásticamente resignificado. No solo es el signo arrebatado al patriarcado en un gesto femenino desafiante, aunque ello sin duda pueda también señalarse, sino que ha dejado de ser ese distintivo de elegancia o, entre comillas, vanidad y ostentación, algo así como las medallas y las condecoraciones, como afirma Enrico Bach, y parece más bien enfatizar las referencias históricas que la vinculan con el uniforme y la disciplina. Por tanto, con cierta sumisión de mando que se extiende también desde el empleado rango medio al alto funcionario corporativo, uno doblegado al cliente, el otro al dinero. Según Felipe Ehrenberg, el término cravat, me refiero al artista mexicano Felipe Ehrenberg, era usado en la Francia del siglo XVII para designar a unos soldados mercenarios procedentes de Croacia que llevaban en el cuello un nudo de ahorcado en señal de obediencia o disponibilidad, podemos decir también sumisión. Aquí, en el trazado que hace el artista, esta es simultáneamente una suerte de lengua larga y exhausta que cae y flexiona sin asomo de virilidad, mientras una sutil ironía es remarcada con el resto del atuendo, semejante al diseño de un traje de Arlequín. Aquel personaje servil, aunque astuto, de la comedia del arte que originalmente sí portaba máscara, cuyo intenso colorido cubre de rombos como la malla, digamos aquí, rojos y azules alternados con blanco, la superficie de los muslos y la misma corbata. Transferidos a una mirada sobre la condición femenina, esos códigos recorren subliminalmente la imagen, señalando las relaciones contradictorias entre empoderamiento y dominación. Como si ambas hicieran parte de una insinuación o gesto provocador en su doble sentido de seductor e insurgente. No hay aquí por dónde reforzar el modelo promovido que recluye o recluta a la mujer a su puesto como de ama de casa, abnegada esposa o ejemplar administradora doméstica. Pero tampoco se trata de una simple adhesión, como pareciera en otras piezas del artista, a una revolución femenina, es decir, no necesariamente feminista, cuyos modelos serían solo Twiggy o Mary Quant. Una afrenta en clave de mofa o parodia feminista aquí queda sugerida incluso si de manera involuntaria por la algo extravagante postura de las manos. Su lugar en la figura, en medio de las piernas, y que por los dedos firmemente trenzados la supone una suerte de vagina dentada que lograría despertar aquellos temores masculinos ya objetivados por las excesivas lecturas o sesiones de psicoanálisis. Finalmente, abordo una propuesta que inspira el título de esta presentación. En noviembre de 1970, la artista exhibe una propuesta sin título en la Galería Cultura y Libertad de Lima, y se trata de una de las propuestas, digamos, que se inscribe en la más reciente vía de conceptualismo radical en el Perú, antecedida por algunas propuestas de Emilio Hernández Saavedra o Rafael Hastings. Con radical me refiero aquí a aquel conceptualismo que logra transmitir una idea sin preocuparse en lo más mínimo por su cualidad visual o material. En esta exhibición, la artista deja el espacio completamente vacío de la galería y coloca sobre un muro el cartel con un texto donde se lee: el espacio de esta exposición es el de tu mente. Haz de tu vida la obra. Dejando sobre una mesa una ruma de papeles
que reproduce un artículo que ella misma había publicado un año antes, en julio de 1969, con una breve introducción que lo actualiza a modo de manifiesto. Esta pieza no solo es el anuncio de un receso deliberado para su producción experimental, o retiro, digamos, sino que es también un punto de quiebre reflexivo para la escena cultural que en ese momento no pasa desapercibido. Debates, confrontaciones e inquietudes críticas. Años antes, durante el tiempo que exploraba en obras lumínicas o cinéticas, una beca obtenida por un salón de arte en Lima la lleva por unos meses nuevamente a Buenos Aires, entre abril y mayo de 1968. Interesante este nexo con Argentina, de la vanguardia peruana, que no será solamente de parte de Gloria Gómez Sánchez, entre otros miembros de Arte Nuevo también se produce. A 2 años de iniciada allí la dictadura de Carlos Onganía, ella fue testigo de algunos incidentes de la exhibición Experiencia 68, realizada en mayo en el Centro de Artes Visuales del Instituto de Itela. Momento clave, en palabras de Ana Longoni y Mariano Metzman, de lo que ellos denominan el itinerario del 68. Una de las propuestas que le causa gran impacto allí fue la proclama de rechazo a formar parte de la muestra presentada como una carta abierta y obra conceptual por Pablo Suárez, en afrenta contra el DITELA y otras instituciones culturales que desde su no participación en el evento distribuye Eduardo Ruano en la inauguración. A su retorno a Lima, la artista empieza a hacer frente a lo que se manifiesta lentamente como una crisis de su búsqueda creativa, probablemente intensificada por el contexto de otra dictadura, la de Juan Velasco Alvarado, que toma el poder interrumpiendo la democracia también en el Perú, desde octubre de 1968, y que pocos años después iniciaba una persecución a la prensa libre, hostigamiento, detención, persecución o incluso deportación de periodistas, así como el cierre o expropiación de sus oficinas e instalaciones. Un contexto al que el artista reacciona desde las páginas de la revista Caretas, uno de los blancos principales de la represión estatal. Esta portada y varios collages en el interior de la revista son diseñados por Gloria Gómez Sánchez, en defensa de la libertad y la prensa. No obstante, Gómez Sánchez no define con esta instalación una ruta de acción que pueda vincularse a una campaña en algún modo político combativa en una dirección específica en sentido partidario. A modo de invitación, la inscripción en el cartel no permite la cohesión y parece más bien una apuesta decisiva por la multiplicidad. Es lo político y no la política. Haz de tu vida la obra es la segunda persona del imperativo que convierte a asistentes, espectadores, en inesperados participantes, capaces de asumir una integración a la propuesta, como en una suerte de líneas de partitura sin notación prescrita. La condición de solo observadores puede ser más bien la opción estrecha aquí. Esta inscripción pretende interpelar irremediablemente al público, haciendo que los límites de la obra posibles, desencadenados o extendidos por sus propias vidas, no quepan enmarcados ni contenidos en los muros del espacio expositivo, que sin embargo reclama ser llenado con el pensamiento. Ni por las ínfimas dimensiones de la galería, ni por el breve tiempo que permanece abierta la exhibición, los individuos, cual ampliación de la propuesta, pueden asumir que sus propios trayectos de existencia, detonados por ella, complementen la obra desplegándose en temporalidades y direcciones indefinidas cuyo impacto resulta imposible medir. A diferencia de las partituras fluxus de artistas como Dick Higgins, digamos, con reglas preestablecidas, más o menos imperativas, arbitrarias, o de interpretación libre, o las que tenían a veces una resonancia poética, como las compiladas en el libro Grapefruit de Yoko Ono en 1964, yo tengo aquí un ejemplo de esta compilación, que es una pieza que se llama Pieza de reloj, Clock Piece, de 1963, en 3 versos. Listen to the clock strokes, make exact repetitions in your head after they stop.
La artista peruana no da aquí instrucciones precisas de ejecución. Su propuesta parece más bien apelar a una improvisación personal, musicalmente hablando, que pueda abrirse en la existencia de cada participante, es decir, quienes asuman o se sientan movidos por esa interpelación, una idea distinta de arte y de vida abierta a la libre performance. Pero nada más alejado de ello, me refiero a esta idea de libertad, es lo que ocurre aquí. El manifiesto distribuido es el que desbarata el individualismo babélico de no brindar ninguna pauta y abrir un espacio similar al pandemonio de la libre opinión o criterio que ha llevado al mundo hoy a una de sus más inquietantes crisis. Cambiar la estética por la ética es literalmente su propuesta, era más o menos la consigna, ¿no?, de esta intervención, que el artista identifica también por un plano expandido hacia un esteticismo espiritual, en sus propias palabras. Es a esta idea de extensión de la obra, más allá de su exhibición o sus límites materiales, muy distinta a la influencia o transformación que cualquier obra de arte puede operar en quien la contempla para su vida futura, a la que quiero denominar un arte de propagación. Cuando esta influencia se reclama o se integra a la propuesta como una de sus puestas en escena, no acatando un mandato, sino aceptando una invitación. No se trata de crear una conciencia, sino de incidir en... No se trata de crear una conciencia, sino de incidir en la experiencia, vivencia o actitud como formas de extensión del campo del arte. Lejos del abandono a su suerte del criterio subjetivo, la ética que el artista reclama implica un mínimo compromiso por lo colectivo. Podemos incluso pensar en el modo en que la concibe Baruch Spinoza, aquel dios filosófico suyo que no existe más allá del mundo, o de la socioecología, diríamos ahora, y que busca el gobierno individual y comunitario de los afectos y de la alegría. No quería hablar de la felicidad, pero esto es lo más parecido que encuentro a un arte que integra ética y estética o una poética y política del bienestar. Muchas gracias.